Señoras y señores, con ustedes, Boca. Este equipo está preparado por Gustavo Otero y va a jugar con los mismos 11 del último partido. Orión, Roncaglia y Schiavi, ambos sentenciados con estas amarillas. Insaurralde y Rodríguez. Rivero, Somoza, Erviti, Chávez, que ha jugado un partidazo contra Colón. Mouche y Blandi para atacar. Julio César Falcioni ha logrado un rigor táctico magnífico en este equipo, porque le faltan tres jugadores fundamentales y su equipo sigue jugando muy bien. La noticia triste es que hubo destrozos de cámaras de seguridad que tiene este estadio, como todos. Con el ingreso y con la vuelta de algunas barras bravas. JR, los 11 del segundo del campeonato Atlético de Rafaela. Diego Burcar es su preparador físico de un equipo que está segundo en el campeonato, que es la sorpresa. Sara, cuatro en el fondo, ¿eh? Juan Fernández, Carniello, Fontanini y Sprun. Serrano, Juárez y Fisore. Castro, Federico González y Gandín. Su técnico, Carlos Trujet, que seguramente ha trabajado sobre la zona de cuatro volantes para obstruir los movimientos de Chávez. Gandín, González, la pelota la tiene Fisore. Aquí venía para Fernández, delante de él estaba ubicado el mediocampista que juega sobre la derecha habitualmente. Estoy hablando del jugador Serrano, este es el primer central, Carniello, el que más grita, Carniello, Carniello, Carniello. Regala para Juárez. Allí va Juárez, que maneja bien la pelota. Señoras y señores, controla Insaurralde. Larga la antes, hermano, ¿qué estás haciendo? Aquí se viene Serrano. Serrano, el arquero que la tocaba. Orión que va. Susto para Boca, JR. Ya la tiene Boca. Allí estaba el jugador Somoza. Se viene Rivero. Rivero, Rivero, Rivero. Va Rivero, Rivero. El único que espera el centro es Blandi. Por ahí el centro ahora es de Mouche. Blandi que quiere. Chávez solo. Blandi, gol. Blandi, gol. Sí. Gol. Adentro. No va, pibe. A los 6 minutos de este primer tiempo, Nico Blandi es uno de los goleadores que tiene el líder del campeonato. Boca le está ganando Atlético de Rafaela en la primera llegada del equipo de Falcioni. Boca ganando después del gol, saque desde el arco para Atlético de Rafaela. Una buena participación de Rivero y de Roncaglia abriendo la cancha, ¿eh? Lo han complicado Atlético Rafaela. Ahí, por este lugar, lo buscaron a Blandi. Se sacan los dos defensores de Rafaela de encima. A ver cómo llega. Llega bien abierto. Maneja muy bien los laterales Boca. Ahí está pasando. El otro día lo hizo Chávez con Mouche. Acá se frenó, se sacó la marca, la doble marca, y coloca a su equipo 1-0. Señoras y señores, por allí estaba intentando otra vez Mouche. Va Mouche, le quedaba junto para la zurda. Este es Chávez, 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 Chávez. No se anima, prefiere con Clemente. A ver, Clemente, si se te levantó la cortina. Clemente, cómo picó esa pelota, Clemente. Allí va Rivero, Boca busca el segundo. El centro, el rebote, Mouche. Señoras y señores, Luli Mouche se perdió el segundo. Está trabajando tácticamente muy bien Boca sobre los laterales. Ahí, esto ya no es sorpresa, el ingreso de Clemente Rodríguez. Por el otro lado, Rivero, hasta ahora el mejor jugador de Boca, ¿eh? Unida y vuelta, magnífico, para provocar con este centro la segunda llegada. Ahí está, llega Clemente, la pelota pasa por este lado,
Siempre llega Rivero para dar la mano sobre la franja derecha. Un giro de Mouche arriba del travesaño. Gandín que llegaba por aquel lugar. Sin embargo, Boca sigue inclinando la cancha. Por allí estaba intentando otra vez Boca, otra vez con Blondi. Tuvo tiempo de mirar al asistente Usiga para saber si estaba o no adelantado. Señoras y señores, a los 16, el único goleador, el máximo que tiene Boca Juniors, se llama Nico Blondi, que dice que Boca, el líder del campeonato, el puntero del torneo, le está ganando Atlético de Rafaela por 2-0. Se ha sacado Boca con comodidad las marcas de la mitad de la cancha en los últimos 5 minutos. Está apareciendo Chávez, que trabaja sobre la franja derecha. No hay ninguna posición adelantada, naturalmente, de Blondi. Él está habilitado. Chávez que levanta la vista. Lo busca a Blondi. E impecablemente habilitado, el goleador de Boca resuelve de manera magnífica. Boca gana. Ya llega el centro de Castro. Allí llega el centro de Castro. El rebote, el remate y el rebote cuando ya le estaba entrando a esa pelota con todo lo que podía, con toda su fuerza, con todas sus ganas, el jugador Fisore, que es mediocampista. El rebote lo va a aprovechar Fisore. Pocas veces abandona la zona defensiva. Gandín, y Atlético Rafaela está perdiendo 2-0. Mouche, dale que sos zurdo, Mouche. ¡Qué pelota que te sacó Sara! Lo veo también a Roncaglia esperando. Boca quiere definir ya el partido. Roncaglia que lucha delante del Schiavi. Insaurralde lo vienen agarrando, pero fuera del área. La pelota no estaba en movimiento. Schiavi arriba, Insaurralde. Señoras y señores, llega el centro. ¡Queda Schiavi! Se formó Roncaglia, era para soplarla y estaba el tercero de Boca. Se viene el tiro de esquina, se anima Boca, comienza el griterío ensordecedor. Sinta del equipo visitante que gane, pero el esfuerzo está hecho y crece, creo. Señoras y señores, por allí está Mouche en el área. El único que está esperando por ahora es Blondi. Chávez por atrás, Chávez, gol de Chávez, gol de Chávez, gol de Chávez. ¡Gol! ¡Grande Pochi! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Que liquida el partido! En casi 42. Sí, sí, Cristian Manuel Chávez pone el 3-0 del único líder que tiene este campeonato sobre Atlético de Rafaela. La pelota llega para Chávez. Había metido la diagonal el armador de Boca, que está jugando como volante por la derecha. Cambia, qué bien le pega de izquierda. Con qué inteligencia y con qué precisión. Levanta la vista, le cambia el palo, ¿eh? No fue al primero donde el arquero hubiese tenido alguna chance para sacar. Fue al segundo. Los saludaron todos a Nicolás Blondi y lo felicitaron. Allí viene el centro. De Atlético de Rafaela. Agarra la pelota Fontanini y corre hasta la mitad de la cancha. Señoras y señores, el partido ahora está 1-3. Ya en alguna oportunidad Fontanini, el que se llevó la pelota, había producido realmente un resultado heroico, dando vuelta el resultado en favor de su equipo. Ahí llega la pelota parada, entra. ¿La toca alguien? 2-3. El resultado arriba Boca. Se terminó el partido con esta angustia. Llega la pelota a Gandín. Me parece que es offside.
Me parece que es offside. No sé si el árbitro lo habrá entregado. Para mí, Gandín estaba en posición adelantada cuando recibe esa pelota que coincide con el cierre, del partido. No, no lo cobró, Se están retirando los jugadores. Los aplausos para los hinchas de Atlético de Rafaela de parte de sus jugadores. Se expresó muy bien Boca en los primeros 45 minutos. Ahí encontró todas las razones para este triunfo rotundo, amplio, contundente.